pausa, así, lentamente, lentamente acelerados, están discurriendo estos días de cuaresma. Hace poco recibíamos la ceniza sobre nuestras cabezas. Menos aún presenciábamos la puesta de largo de nuestra Semana Santa sobre estas mismas tablas. Y hoy, tercer fin de semana, la cita que nos congrega tiene la música como protagonista. Miembros de la Corporación Municipal, presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración, representantes de las hermandades que han tenido a bien asistir, señoras, señores, bienvenidos al Concierto Quijote. Bienvenidos a esta tradicional cita de la cuaresma criptanense. Y se extrañarán que no les haga el saludo ante el gran aforo de la carpa municipal. Quizá pues estén sorprendidos de la vuelta a los orígenes de este concierto. Y es que así es, regresamos al Teatro Cervantes para vivir esos comienzos, para deleitarnos con los mejores sones de la agrupación invitada y para disfrutar de la calidad de los nuestros. Ellos ya no son lo que eran. Ellos han crecido, como observarán. Han evolucionado musicalmente. Han apostado por reinventarse y por dar una vuelta de tuerca a lo que nos habían acostumbrado. Y todo porque son más de 25 años de andadura. Más de un cuarto de siglo aportando su granito de arena y haciendo nuestra Semana Santa más grande. Unas bodas de plata que festejábamos con alegría el pasado año y que hay que seguir teniendo en la mente, porque ellos son los mismos que nos han emocionado, los mismos con los que hemos vibrado gracias a magistrales interpretaciones, los mismos que nos sorprenden con melodías preciosas que se dirigen a nuestro corazón cofrade y nos hacen estremecer. Por eso, a ellos, a ustedes, muchas gracias y bienvenidos. Un año queda para que este concierto celebre también sus 25 años de historia. Una gran cita que nos ha permitido contar en nuestro municipio con bandas y agrupaciones de renombre en el panorama nacional, venidas en su mayoría de Andalucía, a ofrecernos unos sones que ya no nos son tan desconocidos. Tras la pasada edición, en la que nuestra localidad se convertía en sede para la celebración del concierto extraordinario que anualmente organiza la Federación de Bandas de Ciudad Real, gracias al cual disfrutábamos durante dos jornadas de las actuaciones de hasta 16 bandas de la provincia, hoy llega el momento de recuperar el formato tradicional de siempre y dejar que la música de la elevación, y en este caso de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares, hable por sí sola. Y vamos a comenzar con los anfitriones. Van a ser ellos quienes rompan con sus acordes el silencio de la tarde para mostrarnos esa evolución en la instrumentación que han incorporado este año a sus filas. Fue en San Antón cuando escuchamos en la calle estas nuevas melodías que ya llamaron nuestra atención. Seguro estoy que los entendidos en música captaron esa variación melódica con la que hoy volverán a sorprendernos y en la que han trabajado duramente desde hace meses. El interés que ponen sobre todo en el aprendizaje casi de memoria de cada una de las marchas es digno de elogio y llega el momento de recoger sus frutos sobre este escenario. Con la banda ya en el escenario, pido un fuerte aplauso para el director musical Francisco López. Ustedes, la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Elevación.
Bien, pues retomamos el concierto Quijote y tras escuchar a los anfitriones llega el momento de presentar a los invitados. Una agrupación que no es nueva en el municipio, ya que estuvieron con nosotros en el año 2009 y ya entonces despuntaba como una de las mejores de Andalucía. De hecho, hoy en día podemos situarla dentro de ese top 10 de las mejores agrupaciones andaluzas y quizá también del panorama nacional, por lo que es un placer que regresen para hacernos disfrutar con su arte. Celebraban su vigésimo aniversario el año pasado, ya que fue en 1996 cuando un grupo de jóvenes emprendedores decidían lanzarse al mundo musical cofrade linarense. Los escasos recursos, tanto materiales como económicos, no fueron escollos para salir adelante en sus primeros años de vida. El objetivo no era otro que disfrutar de la música y engrandecer la Semana Santa de su tierra, por lo que gracias a la colaboración de familiares y amigos siguieron adelante. Juan Luis López Hernández es desde entonces hasta ahora el director musical de la agrupación, el alma mater que ha hecho que vaya creciendo y convirtiéndose en lo que es hoy, una de las mejores agrupaciones de España. Gracias a él y a todos sus componentes, la pasión de Linares pasea sus melodías por la Semana Santa de ciudades como Córdoba, Granada, Jaén o Almería, que ha ofrecido conciertos por toda la geografía nacional como Sevilla, Jerez de la Frontera, Málaga, Cádiz, Huelva, Toledo, Salamanca, Ciudad Real, Murcia, Alicante, entre otras. Miles de kilómetros recorridos, como observarán, teniendo por bandera varias premisas que recogen en su página web y que son humildad, trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación, compañerismo y respeto. De la mezcla de todas ellas nace la pasión de Linares, con 4 discos en el mercado, cerca de un centenar de marchas en su repertorio, una excepción juvenil dentro de su asociación que se convierte en la mejor cantera y un arte que seguro no nos va a dejar indiferentes. Pido también la presencia en el escenario de su director, Juan Luis López. De Lowell Mason, con arreglos de Nicolás Barbero Rivas, Las puertas del cielo de Miguel Ángel Pon, Atado a la columna de Nicolás Barbero, Negaciones de San Pedro de Luis Fernández, Madre de nuestra música de Pedro Manuel Pacheco, Triunfo de tu Santa Cruz y Sangre en tus clavos de Nicolás Barbero, Señor de los Gitanos de Francisco José Carrasco, Misericordia de José María Sánchez y A la memoria de un amigo nuevamente de Nicolás Barbero. Así pues, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Linares, ahí.
marcha la memoria de un amigo, seguro que recuerdo pues, todas esas personas fallecidas que todos tenemos, ponen fin al programa oficial que tenían previsto. Lo que hagan a partir de ahora, pues ya ellos solo y ustedes también lo saben. Vamos a pedir ahora, voy a pedir ahora la presencia en el escenario del presidente de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación, Ángel Arribas, que va a hacer entrega a un miembro de esta agrupación del obsequio en reconocimiento por su actuación en este 24º concierto. Quijote, Ángel, por favor. Corporación del Ayuntamiento de Campo de Quintana, presidente de la Junta Agraria de Cofradías, todos los que hoy estáis aquí con nosotros en el Teatro Cervantes, pueblo de Campo de Quintana y pueblos de alrededores, muy buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por acompañarnos en este 24 concierto Quijote, un concierto que a última hora tuvimos que cambiar por circunstancias inesperadas, y agradecemos al Ayuntamiento las facilidades que nos han dado para que hoy el concierto se haya realizado en el Teatro Cervantes. Como habéis podido presenciar, sin palabras, la agrupación de Linares creo que ha dejado el listón bien alto por el concierto que ha realizado hoy. Creo que es una de las agrupaciones más destacadas, no a nivel de Andalucía, que sabemos que el nivel de bandas de Andalucía es del top 10, como se suele decir. No tienen nada que envidiar y creo que la ovación de esta noche se la tenemos que dar a ellos, porque el concierto que han dado creo que es magníficamente, o sea, de los mejores que hemos tenido en Campo de Quintana. Un aplauso para ellos. A trabajar es siempre el tiempo. Quiero hacer también una mención especial a la última marcha que han interpretado, que es en memoria de un amigo que desgraciadamente perdieron hace poco tiempo, y la marcha va dedicada a él. Es una marcha que tiene su sentimiento y, como dijo, he podido comprobar, cambia el sonido y la expresión de cada músico. Por ello, yo creo que Juanfran, si no me equivoco, se llamaba así, puede estar muy orgulloso de nosotros. Bueno, sin más, quiero la presencia de José Manuel, presidente de esta banda, para hacerle el galardón del 24 concierto Quijote, que es para la agrupación musical de Linares. Las gracias de todo el público que hoy está aquí con nosotros, porque para nosotros ha sido un concierto un poco difícil. Pero bueno, yo creo que hoy los que estáis aquí, yo me llevo hoy para mi casa que los que estáis hoy aquí con nosotros sois los que queréis a la banda Cristo de la Elevación de corazón. Como todos sabéis, el galardón del Quijote solo lo pueden presumir de él las agrupaciones y bandas de cornetas que durante 24 años han estado aquí con nosotros en este concierto. El año pasado hubo 18 bandas de la Federación de Bandas de Ciudad Real que hicimos aquí en Campo de Quintana, y cada una de ellas tiene este galardón.
Este año hemos querido hacer una excepción para una persona que desde, yo creo que desde hace muchos años está siempre aquí con nosotros y cada vez que tenemos que tirar de él siempre está aquí con nosotros. Es una excepción, pero que la hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, porque cuando le decimos cualquier cosa, aquí está siempre con nosotros. Por eso esa excepción la tengo aquí a mi lado, que es Santiago. Va a poder presumir de todos, que es la única persona que no es una agrupación y banda de cornetas, que va a tener en su casa un Quijote acorde a lo que es él, que es un grandísimo presentador. Muy bien. Muchas gracias, ya sabéis, yo siempre lo digo, con vosotros hasta el final, como bien has dicho, aquí estamos los que os queremos de corazón y como ha dicho también el presidente de esta agrupación, en mi casa, en el mejor sitio que pueda tener. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta 24ª edición. Citas importantes a tener en cuenta. El próximo domingo la banda Cristo de la Elevación sale a la calle a realizar el tercer ensayo solidario para que ustedes den alimentos, para que den pues, todos aquellos productos de primera necesidad a eso, a la gente más necesitada, a los más desfavorecidos. A partir de las 5 de la tarde, el próximo domingo, el día 8 de abril, nuevamente aquí en el teatro, en ese concierto extraordinario en el que daremos la bienvenida oficial a los componentes nuevos y volveremos a disfrutar de los nuestros sobre este escenario. Y nada, que como decía al principio, la cuaresma va pasando lentamente deprisa, disfrútenla, saboreenla, vamos a terminar con la música como protagonista. Muchas gracias.